Queremos recordarles que tenemos un sitio web que es developersstudio.mx e invitarlos a usar la PWA siguiendo estos pasos, con la finalidad de que tengas nuestros videos al alcance de un clic. Sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal, developers? Bienvenidos a un nuevo video. Como quedamos en el video anterior, vamos a ver el día de hoy las funciones de cadena. Como su nombre lo indica, estas funciones actúan sobre cadena de caracteres. Pueden ser de dos tipos: funciones de conversión y funciones de manipulación. ¿Cuál es la diferencia? En la de conversión, por ejemplo, tenemos el lower, que lo que hace es colocar toda una cadena de caracteres en letras minúsculas. Tenemos el upper, que nos va a colocar toda la cadena en letras mayúsculas. Y también tenemos el init cap, que nos va a colocar con letra capital la cadena de caracteres. Es decir, la primera será mayúscula y el resto será minúscula. Por otro lado, las funciones de manipulación nos ayudan a construir cosas a través de los caracteres o nos dan información de los caracteres. Por ejemplo, el length nos va a indicar el tamaño o longitud de la cadena de caracteres. Hagamos un ejemplo. Tenemos una cadena de caracteres que dice hola. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y nos indica que tiene 4 caracteres. Esto es lo que nos arrojará la función length. El concat nos va a permitir concatenar 2 o más cadenas de caracteres. Para ver más a fondo esta función, pueden ver nuestro video de cómo concatenar texto en Oracle. Se los dejaré en la caja de descripciones, ¿ok? Tenemos otras funciones como lpath y rpath, que son para rellenar cadenas de caracteres a la izquierda o a la derecha. Tenemos también el trim, que nos elimina espacios en blanco. Y también el replace, que es para reemplazar, como su nombre lo dice, cadena de caracteres. Sin embargo, aquí te dejo una tabla donde se describe mejor y a más detalle cada una de estas funciones que les acabo de mencionar. Así te queda para tus archivos y tus estudios y comprensión del tema. Aquí está la segunda parte. Ahora, pasemos directamente a SQL Developer para hacer algunos ejemplos de la conversión y manipulación de cadena de caracteres. Bueno, vamos a apoyarnos primeramente de la tabla dual, que es aquella que nos ayuda a hacer consultas sin usar las tablas de la base de datos. Entonces vamos a empezar con nuestro primer ejemplo y vamos a hacer un select lower y vamos a mandarle una cadena de caracteres. En este caso vamos a poner curso Oracle, from dual. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que nos arroja. Como se pueden dar cuenta, el lower nos ha cambiado nuestra cadena de caracteres a minúsculas. Bueno, vamos a hacer el segundo ejemplo. Ahora vamos a usar el upper. Con nuestra misma cadena de caracteres, vamos a ejecutarlo. Y como se pueden dar cuenta, ahora toda nuestra cadena de caracteres, la parte donde dice curso, también nos los puso en mayúsculas. Para terminar nuestros ejemplos de funciones de conversión, vamos a ver el init cap, que es el, como recuerdan, que nos va a poner en mayúscula la primera letra de nuestra cadena de caracteres. Entonces vamos a ejecutarlo y como se pueden dar cuenta, curso ya tenía la letra mayúscula, pero Oracle todo estaba en mayúscula. Entonces aquí evaluó y dijo que bueno, Oracle, la O va en mayúscula y lo demás en minúscula. Bueno, ya para terminar estos ejemplos de funciones de conversión, vamos a aplicarlos a una de nuestras tablas de esta base de datos HR, que es empleados. Entonces vamos a hacer un select asterisco from empleados, donde nuestro nombre sea igual a Alexander. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué nos muestra. No nos trae ningún registro, porque puede ser que la cadena de caracteres que le estamos mandando no es la correcta a la que está almacenada en la base de datos. Entonces, para eso podemos utilizar nuestras funciones de conversión
para hacer que coincida la cadena que estamos mandando a la cadena que está almacenada. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a poner muéstrame todo de la tabla empleados, donde ponemos la función lower y ponemos nuestro campo de first name. Entonces, lo que va a hacer esta función, como vimos, es convertir en minúscula todos los registros en la columna de nombre, donde sea igual a Alexander en minúsculas. Entonces, como pueden darse cuenta, ya nos devolvió dos registros. ¿Por qué? Porque nuestro registro origen viene así, con Alexander A mayúscula al inicio. Entonces, al ponerle a nuestra función lower, lo está haciendo en minúsculas todo. Entonces, como todo lo está haciendo en minúsculas y tú le estás mandando una comparación en minúsculas, va a coincidir y te va a arrojar los datos correspondientes. Otro de los ejemplos sería poniendo el upper. Entonces, vamos a hacerlo en mayúsculas todos los campos, todos los datos, perdón, que contiene ese campo. Y también vamos a convertir en mayúsculas el campo de comparación que estás haciendo. Entonces, va a coincidir y nos va a mostrar los dos registros que corresponden. Por último, vamos a ver el initcap, que nos dice que va a convertir en mayúscula la primera letra de nuestra cadena. Entonces, si tú lo pones en minúscula todo, vamos a poner first name igual a initcap. Nuestra cadena de caracteres en minúscula, lo vamos a ejecutar y, como pueden ver, nos volvió a arrojar los dos registros. Porque esto es siempre y cuando tú estés seguro que ese campo almacena al inicio los primeros caracteres en mayúsculas, ¿ok? Ahora toca el turno de ver los ejemplos de las funciones de manipulación de datos. Entonces, vamos con nuestro primer ejemplo y es el de la función concat, que nos dice que va a concatenar dos cadenas de caracteres. En este caso, como primer string le estoy mandando bienvenidos y la segunda cadena, developers. From dual, vamos a ejecutarlo. Y como se pueden dar cuenta, nos unió nuestras dos cadenas de caracteres. El siguiente ejemplo es el substr o substring, como lo quieran llamar. Nos dice, le estoy arrojando como ejemplo lo que nos arrojó el concat, que es bienvenidos developers todo junto, y le vamos a indicar de dónde va a iniciar y hasta qué posición va a terminar, dónde va a parar, ¿ok? Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Según este ejemplo, nos tendría que arrojar únicamente bienvenidos. Vamos a corroborarlo. Y como se pueden dar cuenta, eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque la D de developers ya se encuentra en la posición 12, ¿ok? Bueno, el siguiente ejemplo es el length, que es el que nos va a decir cuántos caracteres tiene nuestra cadena. Entonces vamos a ejecutarlo y nos dice que bienvenidos developers tiene 21 caracteres. La siguiente función es el instr, que nos va a mostrar la posición en la que se encuentra un carácter. Nos va a mostrar la primera posición que encuentre, ¿ok? Entonces, en este caso, le estoy diciendo, dime en qué posición se encuentra la D mayúscula. Entonces, vamos a ejecutarla. Y como se dan cuenta, está en la posición 12, como les decía hace rato cuando hicimos el substr. Entonces, otro ejemplo es el lpath y el rpath. Esos, como les comenté, son para rellenar nuestras columnas, ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo con lo que lo queramos rellenar. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo relléname a la izquierda de nuestra columna salario 10 posiciones, rellénalo con un asterisco, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar de nuestra tabla empleados, vamos a ejecutarlo. Y vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, nuestro campo salario puede contener dos caracteres y nos lo rellena con
8 asteriscos para que en total sean 10. O puede contar con 5 caracteres y nos los rellena con otros 5 asteriscos para que en total sea 10, que es lo que le estamos indicando. ¿Ok? Esto nos ayuda mucho para los reportes que nos lleguen a solicitar. Entonces, el RPAT nos los va a rellenar a la derecha. El mismo ejemplo, vamos a ejecutarlo y ahora vemos los asteriscos a la derecha. Le podemos poner cualquier otro símbolo, un guión, una letra, más números, lo que queramos, ¿ok? El siguiente ejemplo es el replace, que como les decía, reemplaza la cadena de caracteres que quieres por una nueva. Entonces tenemos nuestra cadena de caracteres que dice bienvenidos developers. Le voy a decir que quiero que me reemplace donde diga developers, que le ponga al curso de Oracle. Ok, vamos a ejecutarlo. Y como se pueden dar cuenta, hizo el reemplazo y puso bienvenidos al curso de Oracle, en lugar de que diga bienvenidos developers. Nuestra siguiente función es el trim, que este nos va a quitar los espacios en blanco al inicio y al final de nuestra cadena de caracteres. Por ejemplo, todos estos son espacios en blanco que yo le acabo de poner. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, aquí no podemos verlo a simple vista. Vamos a ponerle un alias. Más chiquito para que lo podamos visualizar. Vamos a ejecutarlo. Y como se pueden dar cuenta, ya no hay espacios ni a la izquierda ni a la derecha. Para que nos quede más claro, vamos a poner el antes y el después, ¿ok? Entonces vamos a poner antes y el después con el trim. Vamos a ejecutarlo. Y ahí lo podemos ver. Antes del trim nos muestra toda nuestra cadena de caracteres como la estamos mandando como argumento. Y después del trim nos quita los espacios al inicio y al final de nuestra cadena. Por ejemplo, si en esta cadena le ponemos un espacio entre bienvenidos y developers, trim no se lo va a quitar. Vamos a corroborar. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir, solamente lo va a quitar del inicio y el final de la cadena, ¿ok? Bueno, vamos a hacer nuestro ejemplo más práctico poniendo estas funciones ya aplicándolas a una de nuestras tablas de nuestra base de datos. Entonces vamos a decirle que nos muestre el ID del empleado. Vamos a concatenar nuestro nombre y aparte vamos a concatenar nuestro apellido. Aquí, como se pueden dar cuenta, está realizando una de las principales características de las funciones, que es que pueden ser anidadas. Entonces, en esta función le estamos anidando otra misma función concat. ¿Para qué? Para que nos pueda poner un espacio entre el nombre y el apellido. Les vamos a decir que nos muestre el ID del empleado, el ID del trabajo, y vamos a decirle que nos muestre en qué posición está la letra A minúscula en nuestro nombre de nuestra tabla de empleados, donde substring job ID empiece en la posición 4 sea igual a rep. Si se dan cuenta, aquí no le estoy diciendo dónde pare, simplemente le estoy diciendo compárame de la posición 4 que sea igual a rep. Y lo demás no me está interesando, ¿ok? Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Nos muestra el ID del empleado, el nombre. Aquí se pueden dar cuenta, se hizo nuestro espacio entre nombre y apellido. Nos muestra el job ID y como se pueden dar cuenta, le dijimos que empiece a evaluar de la posición 4 que sea igual a rep. Entonces 1, 2, 3, 4... Y aquí ya es rep. Antes de rep, aquí podemos ver un ejemplo, está uno que es MK, pero no nos está interesando. También hay otro que dice HR. No nos importa que nos los traiga, porque al final lo único que le estamos diciendo es que de la posición 4 nos traiga los que dicen rep. Y es lo que está haciendo.
Por último, le estamos indicando lo que nos muestra en qué posición se encuentra la letra A minúscula de nuestro nombre. Aquí, como se pueden dar cuenta, Peter no tiene A. David está en la posición 2, 1, 2. Vamos a ver uno donde tenga... Aquí, por ejemplo, Alan tiene A mayúscula y A minúscula, pero yo le estoy diciendo que me los muestre solo en la A minúscula. Entonces es 1, 2, 3, 4. Es correcto. Aquí, Clara. Clara tiene 2 A minúscula, ¿ok? Recuerdan que les dije que solamente va a ponerte la posición de la primera letra que encuentre. Entonces es 1, 2, 3. Nos está diciendo que está en la posición 3. Ya no nos está evaluando la segunda A minúscula, ¿ok? Bueno, developers, esto sería todo por este video. No olviden darle like y suscribirse. Bye.